La bóveda. Prueba de versatilidad. Vamos a rapear con tres tipos de instrumentales diferentes, tres fases. Vamos a ver qué ustedes dicen, qué es lo que con ustedes. Prueben eso. Suéltalo. DJ. ¿Qué es lo que? Dale en achor, que no hayan nada. Ya no persiguen por nuestra forma regia. Mueren y se dividen cuando escuchan esta fucking estrategia. Primitivos sonidos que se contagian por una mirada demagogiada por imagen sin compleja. Yo, la operación que nunca falla, los puestos de la medalla que no puedes tener con facilidad. No, ganadores de la batalla, teniendo rango en medalla, energía llamada a mi identidad. Ajá, somos la cara pintoresca cultural, en arreglo floral, que cosa que agresivo natural, pana. De nuestro inventario del arte poético, con números meritorios, sin necesidad de prenda ni accesorio, la paternidad genética marca su territorio. Es una fuerza, pásalo, ya, 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 ya. Es que tu rima se pasa, no te agarras con mi esto. Dicen que tengo un paso por mi letra y no por mi cerca. Yo no soy ignorante en el inodo, es que yo no me mato y no soy un comentario de tiempo exacto. No me manifiesto un cuerpo indical, el que cuenta mi plan no puede mantener la calma. Esto se cabecea. Pero le di para adentro aunque estaba medio moca, con una gorra del tope para que nadie me conozca. Me senté al lado de un externo con grajo y una loca, y el cobrador que tiraba cameja con la boca. Pero lentamente los minutos iban pasando, un tipo guiñado de cristiano predicando y caldereando, un viejo y una doña por un asiento peleando, y entraba un cicote que tenía un sábado de contrabando. Lástima que yo me quedaba en los frailes, y para mi mala suerte la guagua tenía aire, que en el momento me era indicado que el diablo tienda, porque se me salió un viento y todo el mundo se dio cuenta. Recogía un par de gente, yo guillado, porque en el trabajo me esperaba urgente. Llegó una tipa embarazada de repente, yo caballerosamente.
la pared para que se siente. De una vez me agarré de los tubos de atrás y vi un maniático que nada más le faltaba penetrar. Él decía que era incómodo que estaba y que por el coño de gente las mujeres sin querer se le pegaban. Había otro tipo discutiendo de Lionel, que Danilo está mejor, que el desgraciado de Miguel, que no lo van a dejar subir al poder, en lo que una tipa le sacó 500 y después le metió papel. Tuve un tipo de que vendiendo empanadas, que después yo y Neto dije estaba rellenada. Yo le dije, dame una para probarla. Con la primera mordida por una ventana tuve que tirarla. Pero el chofer, no te lo frailes que tú llegas. Yo te dije que esta iba para la entrada de La Vega. ¿Cómo así? Pero a este hombre malo no se le pega. Yo no devuelvo pasajes. Pensando en los sonidistas, tú lo ves con un aceite en la calle que ni lo altita. Ellos quieren darse todas las menorcitas y con una gorra con un cartón que ni para bañarse se la quitan. Ellos frenan en tu casa. ¿Qué es lo que mi pana? Ven, préstame un pantalón que yo te lo traigo mañana. Esto voy por un junte por la mañana. Tengo todo lo mío sucio y me quedan chiquitos los de mi hermana. Dale like, actívate, ponme de mejor amigo. Dale pa' mi muro, comenta que después yo te sigo. Coño, pero cualquiera le da una galleta y a los paris se tiran con 3 pesos y una paleta. En Facebook lo besando con una de esas fotos. Le empezó un poco a cebolla y con los bolsillos rotos. Una gorra se la ponen 20 gente por minuto. Dejen eso de ser sonidista, no se pongan brutos. Y por eso va de vuelta. Exclusivo para poderurbano.net.